En Grupo Fórmula tenemos la entrevista. Y bueno, antes de la pausa, escuchábamos declaraciones del maestro Joel Sánchez Vélez, quien es candidato a secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su sección 19, el CENTE en Morelos. Y agradezco mucho que nos acompañe aquí en el estudio de Noticias Morelos. Maestro, ¿cómo está? No, muchas gracias a usted, Liliana, por la oportunidad nuevamente que me da de venir a platicar con usted, de poder llegar a su amable auditorio y a todos los trabajadores de la educación en este último día de campaña. Así es, estamos a horas de que se realice este proceso histórico del magisterio, donde por primera vez van a poder elegir por voto directo a quién es el representante sindical, el secretario general de la sección 19 del CENTE en Morelos. Maestro, ¿cómo le fue en la campaña? ¿Cómo podría evaluar estos días de campaña? Bueno, fue una campaña muy corta. Fueron 13 días, hoy se cumple el día 13. Fue una campaña intensa. Hay más de 2,000 escuelas en el estado, es muy complicado poder llegar a todas. A mí me gusta mucho platicar con los compañeros, estar en una cercanía con ellos, una cercanía que nos fortalece a todos, pero no pudimos llegar a todas las escuelas. Pero sí estuvimos trabajando desde muy temprano hasta muy noche todos los días y la verdad es que nos fue muy bien. Encontramos en las escuelas maestras y maestros, trabajadores de la educación, que reclamaban legítimamente porque quieren un sindicato diferente, un sindicato que los acompañe, que esté con ellos, que los escuche, que los defienda, que los oriente, que esté un sindicato que realmente los represente. Maestro, y por supuesto que también en la mañana comentábamos que hubo cierres de las distintas planillas, porque son 10 las planillas, la planilla blanca que usted representa, tuvo un gran cierre ayer domingo. Sí, la verdad es que muy, muy agradecido con el equipo de trabajo que está trabajando con nosotros de todas las regiones, pero principalmente con las compañeras y los compañeros que vinieron a nuestro cierre de campaña el día de ayer a las 5 de la tarde, un día domingo, uh-huh. Un día inhábil, no hubo comida, fue un meeting solamente, un cierre de campaña. Los compañeros nos acompañan, más de 1,200 compañeros que estuvieron con nosotros y lo hicieron por convicción, porque creen en este proyecto, porque creen que nosotros vamos a cambiar las cosas y tienen esa certeza de que cuando nosotros seamos dirigencia sindical, no nos vamos a abandonar. Nunca más un trabajador de la educación en Morelos estará solo. Y hubo también por ahí señalamientos de otras planillas, ¿no, maestro? Como en cualquier proceso democrático, hubo algunos salpicones ahí, ¿no? ¿Usted qué podría decir? ¿Cómo calificaría este primer ejercicio democrático para elegir a la representación sindical en Morelos? Bueno, yo creo que fue un proceso, es un proceso nuevo, es un proceso inédito, es un proceso democrático en el que van a participar todos los trabajadores de educación, y hay 10 planillas, o sea, hay 10 contendientes para una sola posición. Y obviamente que hay, pues, acusaciones, ¿no? Sí. A mí me parece que fue un proceso limpio, fue una campaña en donde, pues, cada quien, de acuerdo a sus argumentos, a sus estrategias, pues, la abordó, la llevó a cabo, y creo que es un buen comienzo, pues, en este tipo de ejercicios, porque es el primero. Yo creo que sí hay algunas situaciones que se pueden mejorar en lo futuro, a lo mejor una campaña un poquito más larga, a lo mejor que se puedan medir los gastos de campaña, no sé, algunas situaciones que se puedan realizar. Nosotros llevamos una campaña muy austera, no tuvimos mucho que hacer, no hacíamos grandes comidas porque pues no tenemos el recurso. Todo lo que nosotros nos gastamos fue producto de la aportación voluntaria de los miembros de la planilla. Así lo llevamos a cabo. Y bueno, pues sí, tratamos de que los recursos que se invirtieron pues fueran lo menos posible, ¿no? Ya nada más reiterar, maestro, para los profesores que nos están escuchando, que están en nivel básico, público y que tienen posibilidad de emitir su voto el día de mañana,
¿Qué mensaje final les enviaría Joel Sánchez Vélez, quien es candidato por la planilla blanca Certeza Sindical? ¿Qué les diría para que se animen a participar? Bueno, primero quiero agradecerles a todos los compañeros, a las compañeras que nos recibieron en sus escuelas, con los que estuvimos platicando, aquellos compañeros que nos conocieron también a través de redes sociales o pues no pudimos ir a todas las escuelas, pero el compromiso es que después de que pase la elección podamos visitar a todas y cada una de las escuelas en un proceso que vamos a construir, y decirles que gracias por todo el apoyo y que pues salgan a votar, que mañana primero pues identifiquen el lugar donde van a emitir su voto, que seguramente ya lo tienen, pero que vayan temprano. Es una jornada de 9 a 12 del día, que participen en esa fiesta democrática, que analicen su voto, que reflexionen, que lo hagan con conciencia, que al final de cuentas la decisión que tomen tendrá repercusiones por los próximos 4 años, porque vamos a elegir a quien será nuestro representante. Y decirles también que como representante de la planilla blanca Certeza Sindical, nosotros tenemos la garantía de que no les vamos a fallar. Nosotros venimos con la intención de cumplirles, de servirle a los trabajadores de la educación por los 4 años, los 365 días de cada año, las 24 horas del día. Ese es el compromiso que hemos realizado todos los trabajadores de la educación. Hoy los compañeros quieren un sindicato diferente, un sindicato que les rinda cuentas, que sea transparente, que sea honesto, que tenga un compromiso con ellos, que tenga vocación de servicio, que sean preparados. Y esta planilla cumple con esos requisitos porque hemos integrado a compañeros con ese perfil, principalmente con el perfil de compromiso con todos los trabajadores de la educación, de servirles y no servirse del puesto. ¿Qué tan amplio es el padrón de los profesores que van a participar? Porque entendemos son activos y jubilados, ¿verdad? Sí, 34,619 es el número del padrón electoral que nos presentaron hace unos días. Pues es una cantidad importante, activos y jubilados, las 7 regiones del estado, todos vamos a poder votar, educación básica, nivel medio superior, nivel superior y jubilados y pensionados. Todos vamos a poder emitir nuestro voto, y por eso es reiteramos la invitación a que asistan todos el día de mañana. Y nada más para precisar, ¿hay alguna cuestión en las reglas, en los lineamientos técnicos para obtener al ganador, a quien va a ser el próxima secretaria general de la sección 19? Es decir, ¿tiene que haber un margen de votos, de cuánta diferencia para declarar al ganador mañana? Bueno, yo no sé si mañana se pueda hacer la declaración de quién ganó la elección. El Comité Nacional tiene un plazo después de la elección para emitir la resolución final, el declarar al ganador. Pero bueno, pues será ganador quien tenga la mayoría. Sí. Si es con un voto, con 10, con 1,000, con 2,000, ese será el ganador. Aquí hay una situación también que es importante precisar. Si la planilla que obtenga el primer, si la planilla que obtiene el segundo lugar rebasa el 15%, la planilla ganadora le cederá 6 lugares, okay. 6 posiciones. Si la planilla que saque el segundo lugar obtiene más del 30%, la planilla ganadora le cederá 8 lugares. Eso es un principio de representación proporcional para que estén representadas las dos fuerzas más importantes en el estado. Entonces, seguramente nosotros tendremos nuestras actas, no sé, 3 o 4 horas después de que se cierre la casilla, y ya tendremos algunos datos preliminares, pero finalmente hay que esperar la resolución del Comité Nacional Electoral. Bien, pues le deseamos la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos en esta primera jornada de elección de los maestros de Morelos de su representante sindical. Maestro Joel Sánchez Vélez, candidato de la planilla blanca Certeza Sindical, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Liliana, y bueno, nuevamente reiterarles a los compañeros, voten por la planilla blanca. Planilla blanca es honestidad, es transparencia, es rendición de cuentas y certeza sindical. Porque tendrán certidumbre seguramente con nosotros de que sus derechos y de que sus conquistas no serán vulneradas.
Gracias al maestro Joel Sánchez Vélez. Vamos a la pausa. Volvemos con más.